En mi último directo, alguien mencionó algo similar a que si Blender es gratuito, entonces los cursos también deberían ser gratuitos. Un comentario al que reaccioné de una forma un poco emocional. Así que en este vídeo te voy a contar por qué cobro por mis cursos. ¿Cómo que comprar el curso? Blender es gratis y ahora cobran el curso. Te voy a pegar una colleja. El que cobra el curso soy yo, que para eso me dedico horas aquí a daros clases gratuitas y las horas que lleva hacer el curso y mantener la plataforma. O sea, es mi trabajo, tendré que cobrarlo, ¿no? O si luego te digo... Perdonad, pero es que... Bueno, la razón por la que reaccioné de esa manera es que, aunque es un comentario al que estoy acostumbrado, es un comentario que he recibido decenas de veces durante mi carrera como formador, la verdad es que ese día me tocó un poco la fibra porque recibí otros dos emails entre el jueves y el viernes comentando cosas similares. No sé si es que mis vídeos llegaron a alguna parte de la comunidad que tienen esta opinión, pero es un comentario que no recibo muchas veces, pero justo esos días recibí esos dos emails. Uno de ellos muy crítico y muy duro, otro bastante civilizado, pero bueno, básicamente la idea es que la información debería ser abierta y gratuita y públicamente accesible, y sobre todo en el caso de que estoy dando clases sobre un software que es gratuito, yo no tengo derecho a cobrar pues, mis cursos. Esto es básicamente el comentario. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, primero, Blender realmente, lo de que es gratis, es algo de lo que hay que hablar con mucho cuidado. Blender es gratis, efectivamente, esto no lo voy a discutir, no quiero aquí que nadie lo malinterprete. Nos podemos descargar Blender y utilizarlo para lo que queramos, cuando queramos, sin pagar nada. Pero crear Blender sí cuesta dinero, y es por eso por lo que es muy importante que la comunidad aportemos dinero a la Blender Foundation para que puedan seguir desarrollando Blender cada vez más rápido. Pero bueno, esto es un tema del que podemos hablar en otro vídeo. Si os interesan estas cosas, dejadme comentarios abajo, hacedme preguntas para que, bueno, que tenga cosas de qué hablar en estos vídeos. Pero bueno, vamos a los cursos. Y para empezar, me gustaría comentar una cosa que muchos de vosotros quizás no sepáis, sobre todo los que me conocéis desde hace menos tiempo. Yo llevo haciendo vídeos en YouTube en español desde hace aproximadamente un año, pero vengo desde mucho más atrás. BlendTuts realmente nació como un proyecto en inglés en 2010, o sea que llevo publicando videotutoriales desde 2010, aunque en español haya empezado hace mucho menos tiempo. El motivo por el que empecé a hacer videotutoriales es que, pues bueno, yo cuando estaba aprendiendo a hacer 3D, pues la comunidad me aportó mucho y me ayudó mucho, y cuando yo estaba a un nivel que creía que podía aportar algo, sobre todo en el momento de la transición entre 2.49 y 2.5 en Blender, pues decidí que era el momento de devolver un poco el favor y pues empezar a hacer algunos videotutoriales para ayudar a la gente que estaba haciendo esa transición también, ¿no? El caso es que empecé por eso y descubrí que me encantaba enseñar, que me encantaba hacer videotutoriales, y por eso pues seguí haciéndolo. Eso fue el principio. Luego vamos a otra cosa, y es que podríamos decir la curva de la evolución, la evolución de la calidad, por decirlo así, ¿no? Y es que yo cuando empecé con unos recursos súper modestos, un ordenador cutre, una cámara cutre, un micrófono cutre, prácticamente ni sabía hablar inglés. Es decir, esto pues son cosas que en aquellos principios no me importaba, porque yo disfrutaba haciendo esos vídeos, ¿no? ¿Qué pasa? Que es como que hay una necesidad de poco a poco ir evolucionar. Si no, yo además soy una persona que si veo que estoy estancado, pierdo las ganas. Entonces necesito estar constantemente evolucionando. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que a medida que iba haciendo videotutoriales, me apetecía mejorar ciertas cosas. Me apetecía mejorar, pues yo qué sé, la animación de la introducción. Me apetecía mejorar el aspecto de los vídeos. Me apetecía mejorar la calidad del audio. Esto significa hacer una inversión, bien sea de dinero, en hardware, por ejemplo, o en software, o bien sea en tiempo. Esto significa que cada vez hacer esos vídeos me costaba más. También aparte está el tema de, pues bueno, hacer vídeos no solo es esos minutos que, o horas incluso que puede costar el vídeo o grabar el vídeo, sino que para esos videotutoriales, sobre todo cuando los hacía en inglés, había para a lo mejor una hora de vídeo, había 3 o 4 horas de grabaciones que salían mal o cosas así, o tomas falsas, como le podríamos llamar, pero había también un montón de horas de investigación y pruebas para ver qué es lo que iba a explicar en el tutorial, además de muchas ideas y muchas pruebas que no daban buenos resultados y por lo tanto no terminaban convirtiéndose en un tutorial. El tema es que yo cuando empecé con esto era básicamente pues un hobby, ¿vale? Yo lo hacía porque me gustaba, y además pues la compensación que obtenía era pues que la gente apreciaba lo que estaba haciendo, veía que a la gente le gustaba y esto me llevaba a hacer más. ¿Qué pasa? Esto va creciendo
y va creciendo cada vez más, cada vez lo ve más gente, te hacen preguntas, te mandan emails preguntando dudas, y esto cada vez se va acumulando, y llega un punto en el que necesitas dedicar mucho tiempo a eso para poder llevarlo bien, ¿vale? Si quieres seguir haciéndolo como hobby, entonces puedes ignorar todas esas cosas y hacerlo cuando te dé la gana, pero eso a mí no me gustaba porque a mí realmente, o sea, después de años haciendo tutoriales, yo descubrí que a mí lo que me gustaba era enseñar. Entonces, pues por eso decidí que era el momento de empezar a comercializar algo. En un principio lancé un curso, algunos quizás lo conocéis, el proyecto del holograma, en 2011, y esto fue un curso que fue como una prueba, ¿no? A ver si la gente responde, si a la gente le interesa, y pues sí, hubo gente que lo compró, estuvo muy bien, fue una experiencia genial, algún día si queréis os puedo hablar de ella, pero no era suficiente. ¿Qué pasa? Obviamente un negocio de este tipo no va a pasar de 0 a 100. Es algo que hay que ir alimentando poquito a poco hasta que puede proporcionar suficiente dinero como para mantenerse a sí mismo. El tema es que eso pues estaba muy bien, pero yo paralelamente seguía teniendo mi trabajo en un estudio. Hasta que llegó el momento de inflexión en el que decidí que no podía llevar las dos cosas a la vez. Hacer videotutoriales y cursos era algo tan, o sea, requería tanto tiempo y luego la atención a los alumnos y demás, que no tenía tiempo suficiente manteniendo un trabajo a la vez. Entonces fue una decisión difícil, pero dejé mi trabajo en un estudio y decidí dedicarme por completo, o prácticamente por completo, porque durante una temporada seguí haciendo trabajos como freelance para ir cubriendo gastos. Y aquí llegamos al punto clave, y es que el dinero es tiempo. Veréis, yo para hacer todas las cosas que hago de cursos, vídeos, videoconferencias, sesiones en directo, tutoriales, el curso de introducción a Blender 2.8, todo esto y la investigación que hay antes de hacer estos vídeos, esto es tiempo. Para tener ese tiempo, yo necesito dinero, porque si no tengo dinero, necesito dedicar ese tiempo a otras cosas. El hecho de que esté vendiendo cursos y de que muchos de vosotros, que luego os lo agradeceré, que muchos de vosotros compréis mis cursos, lo que hace es que yo tenga un dinero que me permita mantenerme para poder rechazar otros trabajos que no están relacionados con esto y así poder dedicar ese tiempo a generar contenidos. Os voy a poner un ejemplo muy claro, las videoconferencias que hago todos los viernes. Esas videoconferencias y tutoriales también, empecé a hacerlas entre febrero y marzo del año pasado, de 2018. Pero llevaba pensando en hacer estas cosas de abrir mi canal en YouTube en español desde 2016. 2 años. 2 años que tardé en poder hacerlo porque los cursos todavía no daban suficiente dinero y por ello pues no tenía tiempo. Tenía que estar trabajando como freelance y haciendo otras cosas para irme manteniendo antes de poder ponerme a generar material gratuito para YouTube. Porque generar este material gratuito cuesta tiempo. Entonces, en el momento en el que empecé a ver que los ingresos que obtenía de los cursos eran suficientes, empecé a rechazar otras cosas para poder dedicar ese tiempo a pues, hacer sesiones en directo, a hacer algunos vídeos, a hacer videotutoriales, y mi intención es de que cada vez sea más así. Es decir, a mí es el primero que me encanta poder daros contenidos gratuitos para que podáis aprender sin tener que gastaros nada. Pero vosotros también tenéis que entender que yo tengo que cubrir mis gastos y todo esto lleva trabajo. Y es por eso que yo opino también que la formación o la información debería estar públicamente accesible y debería ser abierta, gratuita, etc. Pero ahí es donde está el truco. Yo no estoy cobrando por esa información. Yo por lo que estoy cobrando es por mi trabajo. Esa información realmente es información que yo aprendí por mi cuenta, es información que está en internet, es información que hay artículos sobre ella, es información que hay un montón de vídeos. ¿Qué pasa? Que está todo esparcido. Está muy, o sea, hay mucha paja por el medio, hay muchos vídeos que vais a ver para aprender a modelar, por ejemplo, dado que el curso principal que vendo ahora mismo es de modelado hard surface, vais a ver vídeos de estos y muchas de las cosas que se explican o son incorrectas o no están bien o están explicadas de una manera que no es la adecuada, ¿no? Entonces, aunque la información está ahí, yo por lo que os estoy cobrando
es por ayudaros a acelerar ese proceso. Es algo que vosotros podíais aprender por vuestra cuenta, igual que lo aprendí yo. Pero si me pagáis, lo hacéis para que yo os dé una guía, que haya yo, digamos, filtrado todos esos contenidos y toda esa información para darosla de una manera organizada y cómoda. Esto es por lo que yo cobro, no por la información. O sea, la información es algo que además varias veces me habéis preguntado en las sesiones en directo. Yo en las sesiones en directo no me guardo nada. No es que os explique algo o me preguntéis algo y me guarde esos trucos de experto para los cursos. No me guardo nada. Porque esa información está por ahí y no me importa dárosla. Y si me enviáis un email preguntando algo y yo lo puedo solucionar dándoos un pequeño truco, no me importa. Yo por lo que os cobro en los cursos es por facilitaros el acceso a esa información y dároslo de una manera que os, pues eso, que os resulte cómodo, rápido y organizado. Más que si lo tuvierais que buscar por vuestra cuenta o si tuvierais que aprender cada cosa por separado, ¿no? Entonces, esto lo que significa es que cuanto menos yo me tenga que preocupar de pagar mis gastos y pagar mis facturas y demás, más tiempo puedo dedicar a generar contenido que os beneficie, bien sea gratuito o bien sea de pago. ¿Vale? Entonces, pues esto es con lo que quiero que os quedéis, porque mi idea del negocio no es hacerme rico aquí, que es que estaría guay, ¿no? Es que esto es una rueda. O sea, vosotros queréis aprender, a mí me gusta enseñar. Bueno, pues a mí me gusta enseñaros. Si vosotros disfrutáis de eso, aprendéis y os resulta útil, pues podéis aportarme algo a mí para que yo pueda daros algo todavía de más valor, y esto hace que entre vosotros y yo pues nos vayamos retroalimentando y cada vez pues esto vaya más, que cada vez tengáis más contenidos de más calidad. Pero claro, esto cuesta tiempo, entonces yo necesito cobrar por ello. Esa es la razón de cobrar por los cursos. No es que esto del capitalismo, no sé qué. No hay ninguna conspiración detrás, no hay ninguna ocultación de información. Es simplemente que yo estoy haciendo un trabajo y como cualquier persona normal necesita cobrar por su trabajo. O sea, yo estoy filtrando la información, haciendo pruebas, poniéndola de una manera que sea fácil de entender para darosla. Pues ese trabajo que yo he pasado es lo que cobro. La información es la misma que podéis buscar vosotros. Simplemente os ahorro el trabajo de tener que filtrarla vosotros y pues hacer pruebas, etcétera, ¿no? Quiero aprovechar en este vídeo un pequeño momento para agradecer a todos los que os apuntáis a mis cursos, que por supuesto espero que les saquéis partido. Ahí pongo todo lo que puedo y intento hacerlo lo mejor posible y seguiré mejorándolo, os lo garantizo. Pero os lo agradezco un montón porque gracias a vosotros todo esto que veis aquí, las sesiones en directo de los viernes, los videotutoriales, la serie de introducción a Blender 2.8, el curso gratuito de introducción a Blender, todo esto es gracias a vosotros. Así que muchas gracias por vuestro apoyo. Espero que cada vez seáis más, por supuesto, y que cada vez podamos hacer más de estos contenidos. Y también los que disfrutáis de estos contenidos y no os apuntáis a los cursos porque por la razón que sea, pues que sepáis que podéis disfrutar de todo esto gracias a esos alumnos que se han apuntado. Así que también deberíais agradecérselo. De nuevo, aquí hay muchas cosas de las que podríamos hablar, porque vender el curso, así como tal, pagas un precio y obtienes el curso, no es ni de lejos el único método de negocio. Hay muchísimos tipos de negocio, que si crowdfunding, que si donaciones, que si Patreon, suscripciones. Hay muchas maneras en las que podría comercializar esto. Y es algo de lo que, si queréis, podemos hablar, porque hay motivos por los que yo he decidido comercializarlo de esta manera. Y que, por cierto, si estáis interesados en lo de Patreon, estoy preparando un sistema de suscripción para tener acceso a contenidos adicionales, videoconferencias exclusivas, etcétera. Todo eso simplemente para asegurarme que llego a fin de mes y poder tener tiempo de hacer más contenidos para este canal, más tutoriales, más cursos gratuitos. Me encantaría, si es que yo, si por mí fuera, podría daroslo todo gratis. ¿Qué pasa? Que si yo voy al supermercado a pedir comida, me van a cobrar. Es el problema. Y hay que pagar el alquiler, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya, pues bueno, esto es así, pues un poco comentaros qué es lo que hay detrás. O sea, esto, vosotros normalmente veis la parte de la formación, los cursos y demás, pero hay mucho más por detrás. Y esto pues espero que os ayude un poco a entender el por qué hago las cosas como las hago, por qué cobro por los cursos, por ejemplo. Si os interesa saber más de estas cosas o cualquier tema relacionado con esto que os guste, dejádmelo en los comentarios. Suscribiros para enteraros de cuando hable de ellos. Y nada, manteneos atentos a los próximos vídeos.
Nos vemos y gracias por estar ahí. Y suscríbete, ¿eh? Suscríbete de verdad.